Bien, ¿qué hace esta gente cuando hace este tipo de trabajos que empiezan en una época más o menos remota y que se van completando, añadiendo más evidencias que tienen que ver con más genes según va pasando el tiempo y la técnica de estudio de estas cuestiones va mejorando? Bueno, pues lo que hacen no es estudiar, como se estudiaba en principio, un polimorfismo genético a partir de una proteína. Todos aquí habréis oído hablar de los estudios sobre los grupos sanguíneos RH, seguro. Bueno, pues eso lo que estudia es un fenotipo, no estudia un fenotipo, estudia la expresión de los genes. Pero las técnicas moleculares han permitido no ir al polimorfismo de proteínas, sino acudir al polimorfismo genético en sí mismo y ver cuáles son las diferencias en esos genes. Y con el tiempo, según va pasando el tiempo, ya la capacidad es mucho más grande. No estudiamos uno, dos o tres genes, sino que podemos estudiar pues casi una centena, que es lo que se estudia en las últimas versiones de este trabajo. Entonces, cuando hay una centena de genes, lo que podemos ver es que la información que nos ofrecen unos y otros es contradictoria. Porque unos se mueven en una dirección y otros en otra. Un poco rompiendo los avatares del destino y de la historia dentro del mapa este que estamos estudiando. Cuando ocurre esto y tenemos mucha información muy diversa, lo que solemos hacer es recurrir a metodologías estadísticas que nos permiten hacer algo que llamamos una reducción de la variabilidad. Nosotros tenemos 100 variables que están cambiando a la vez. Y no sabemos cuáles de esas variables cambian en el mismo sentido o cuáles cambian en sentidos contrarios. Lo que hacemos es coger todas las variables a la vez, las 100 variables a la vez, y ver en qué sentido va cambiando la variabilidad de todas las variables. Y sustituimos esas variables, esos genes que están cambiando de frecuencia de unos sitios a otros, por una cosa que llamamos factores. Es, en estadística esto se llama, en sentido amplio, un análisis factorial. Lo que hacemos es una reducción de la variabilidad. En vez de tener 100 cosas que se mueven todas a la vez, vamos mirando una por una a ver cómo se mueve cada una de ellas e intentamos agrupar en esos factores las variables que cambian en el mismo sentido. Lo que hacemos es más interpretable la información que nos dan 100 variables, reduciéndolas a unas pocas. 4, 5, 10 o 11. Y a la vez, lo que vamos es calculando qué cantidad de la variabilidad total de la muestra vamos acumulando cuando vamos estudiando esos factores. O sea, por un lado, agrupar la variabilidad que va en los mismos sentidos en factores y ver al mismo tiempo esos factores que vamos construyendo, qué cantidad de la variabilidad total van explicando. Realmente es variabilidad explicada. Así que recurrimos a una técnica entre los análisis factoriales, pues hay uno que nos puede servir, que se llama análisis de componentes principales. Lo que hacemos es cambiar nuestras variables por unos ejes que llamamos componentes principales. De forma que cada componente explica unos cuantos de esos genes que varían, porque varían todos más o menos en el mismo sentido. A la larga, lo que vamos a tener es una reducción de la variabilidad. En vez de tener 100 variables cambiando todas a la vez, todas con todas, pues vamos a lograr explicar el mismo fenómeno, pero basándonos en 6 o 7 variables solo, en vez de en una centena, que sería algo muy difícil de interpretar. Bien. Cuando a estos señores se les ocurrió poner en marcha esto sobre Europa, lo que hicieron fue tomar muchas muestras de muchas localidades y ver cómo variaban esos componentes principales, esos grupos de variabilidad, y decidieron que podían diferenciar gran parte de la variabilidad que había en ese conjunto de datos en 5 ejes, de los cuales el primer componente lo denominaron la expansión de la vida. No sé si os he hablado de este libro, ¿Quiénes somos? Historia de la diversidad humana. Me da la impresión que no he hablado hasta ahora de este libro. Bueno, pues este libro es el texto que contiene más cosas relacionadas con la asignatura. ¿Quiénes somos? Historia de la diversidad humana. Y los autores son Luca y Francesco Cavalli Sforza. Estos señores son padre e hijo. El padre es el genetista y el hijo es periodista, si no me equivoco. Es un libro que es fácil de encontrar, pero es mucho más fácil de comprar porque es muy barato. Es un libro que vale menos que una copa en un bar de moda y no va a estorbar en la estantería de ningún biólogo que tenga interés por los humanos. Probablemente es el texto que más tiene que ver con los contenidos de la asignatura. Los mapas que traigo son horribles, lo sé, soy consciente. Me podéis acusar de ello porque son muy feos. Pero yo quiero que veáis esto, veáis esas líneas, de una manera más o menos clara, y quiero que los interpretéis de la misma manera que leemos los mapas del tiempo del televiaje.
Estas curvas lo que unen son puntos equivalentes. Los puntos que están unidos en esta línea son puntos equivalentes, que tienen el mismo valor en este primer lugar. ¿De acuerdo? Así que son unos mapas que los del tiempo representan isobaras, es decir, puntos de la misma presión atmosférica, pues aquí presentan puntos que tienen el mismo valor para la primera componente. Y como vemos, esto, todas las líneas son más o menos parecidas. En este caso, lo más blanco es el extremo de un valor, más alto o más bajo, me da igual, lo que sea, y el negro sería el otro extremo. Así que aquí lo que vemos es que hay un gradiente, una tendencia de cambio que va en el sentido de ese objeto pintado. Hay algo que empieza en esta zona que es la más clara y acaba terminando en esta que es la más clara. ¿De acuerdo? La cuestión que aquí nos ocupa, dice, es la propuesta de Renfield de que las lenguas indoeuropeas se originaron en Turquía, desde donde irradiaron hacia Europa con los campesinos neolíticos. Es evidente que todos los emigrantes son portadores de su lengua y se encuentran pocos habitantes o ninguno en las nuevas tierras que ocupan no tienen motivos para cambiar de lengua ni posibilidad de hacerlo. Conviene recordar que los habitantes de Europa, antes de la llegada de los neolíticos, que eran los mesolíticos, tenían densidades de población bajas en casi todas las regiones y como vivían de la caza y la recolección, optaban sobre todo por los medios forestales que no suelen coincidir con los adecuados para la agricultura, para lo cual lo primero que había que hacer donde había bosque era talar. La idea de Renfrew también da una fecha para la degradación de las lenguas indoeuropeas, entre 7.000 y 7.500 años antes de Cristo, época de la partida de los agricultores. Esta fecha es una de las causas de la resistencia que ha encontrado su hipótesis. Los cálculos glotocronológicos, aunque son muy aproximados, dan una edad de 6.000 años que concuerda más con el origen Kurgan sugerido por Bimbutas. Yo estoy convencido de que ambas ideas, la de Renfrew y la de Bimbutas, son acertadas. No hay contradicción entre ellas, al contrario, se refuerzan mutuamente. Bueno, pues ese es el primer componente, el primer eje que puede reducir la variabilidad genética de los europeos y es un eje que explican los autores llamándolo la expansión. Ya hemos hablado un poco de esto, porque algún mapa parecido que ha salido en el que había unas líneas radiales de este estilo, habíamos afirmado o había yo sostenido que tenía que ver con los hallazgos arqueológicos. Se va viendo cómo la neolitización va alcanzando diversos puntos del continente cada vez más alejados del centro del creciente fértil a partir de las evidencias arqueológicas. Bueno, pues este primer eje, que se llama la expansión neolítica, resulta que resume una cuarta parte del total de la variación de esas centenas de genes que estudian. Una cuarta parte de toda la variación la podemos explicar en este sentido. ¿Cuál sería ese sentido? Bueno, pues el sentido ese parece que tendría que ver con esa duda que teníamos sobre cuál era la expansión del indoeuropeo. Si el indoeuropeo se había expandido a partir de aquí, gracias al impulso que esos señores adquirieron hace 10.000 años, impulso poblacional que les permitió emigrar y trasladar su tipo de explotación del medio, o si tenía que ver con algo que estaba un poco más arriba, que eran esos señores Kurgan que habían florecido en épocas un poco posteriores y que habían disfrutado del beneficio de haber logrado la domesticación del caballo, lo que permitía el transporte, permitía una ventaja sustancial en todo lo que tiene que ver con el movimiento y además había supuesto, unido al control de la elaboración de los metales, una ventaja en todo aquel asunto que tuviera que ver con la guerra y todo aquello. Ese era el mapa al que me refería de las expansiones a partir de los hallazgos anteriores. Como vemos, es algo más o menos radial, con ciertas variaciones porque esas líneas de punto no son tan regulares como las que, grandes blancas que se han puesto, pero tenemos un origen aquí, esta zona del Oriente Próximo, y una difusión en este sentido hacia el noroeste. ¿Vale? Bueno. Lo que ven estos señores, como digo, es que una cuarta parte de la variación de los europeos va en este sentido, entre sur, este y noroeste, y está coincide perfectamente con esas dataciones arqueológicas que nos hablaban de los sucesivos a los que se iba extendiendo la cultura de la. Así que, viendo solo este eje, podríamos reafirmar o podríamos decir que lo del indoeuropeo sería un tema cerrado. El indoeuropeo vendría de esa zona, cercana a Anatolia, y se aprovecharía del impulso de los pastores neolíticos de hace unos 10.000 años.
pero la cuestión es que solo estamos hablando de una cuarta parte de la variación. ¿Y qué hacemos con el resto? Bueno, pues lo que hacemos con el resto es que toda la variación residual que queda la volvemos a someter al mismo proceso. Del 75% de la variación que queda, ¿cuáles son los factores o los componentes que pueden explicar mayor parte? Entonces, una vez que sacamos este componente, este grupo de variables que varía en ese sentido, con la variación que queda volvemos a hacer el mismo procedimiento. De toda la variación que queda, ¿cuál es el sentido predominante? Bueno, pues el sentido predominante es el segundo componente, que estos señores llaman la expansión de las lenguas curantes. ¿Alguien recuerda un comentario que hice yo aquí sobre alguna lengua que no correspondía al indoeuropeo y que se encontraba en algún sitio de Europa central? ¿Alguien tiene una idea de eso? Pues recordad eso para ver que el segundo componente es absolutamente o casi absolutamente perpendicular al otro. Claro, es una cosa que suele pasar. Cuando el primer componente se encuentra en una dirección concreta, el segundo componente suele ser perpendicular porque es el que más variabilidad absorbe de la distancia a ese primer componente. ¿Qué nos dicen estos señores de Seneca? El segundo componente principal del mapa genético de Europa da lugar a otro paisaje totalmente independiente del primero y de los sucesivos. Puede representar una adaptación genética al frío del norte de Europa, pero también guarda relación con la distribución de las lenguas de la familia urálica. Probablemente ambos fenómenos son consecuencia de una sola gran migración. Las lenguas urálicas están extendidas sobre todo en las zonas más nórdicas de Europa y el oeste de Asia. Las hablan pueblos que presumiblemente descienden de grupos que se dirigieron al norte en tiempos antiguos y se adaptaron genéticamente a las condiciones árticas. El segundo componente muestra pues un gradiente que corresponde tanto a la diferenciación de origen climático como a la lingüística. Los representantes más típicos del tipo físico siberiano y de las lenguas urálicas viven al este de los Urales, en Asia. Mientras que en Europa hablan lenguas de un grupo de la familia urálica llamado ugrofinés, que incluye varias lenguas laponas, habladas en el extremo norte de Escandinavia, el finés, otras lenguas bálticas y también el húngaro. En el aspecto físico, los lapones son los que se revelan más claramente los signos genéticos de su origen siberiano, pero los húngaros y finlandeses también encontramos ligeros indicios difíciles de identificar. Cuando ellos vieron la primera vez este eje, pensaron que se trataba de algún tipo de impulso climático, porque había mucha diferencia de norte a sur, de frío a calor. Parecía que ahí había algún trasfondo climático en la cuestión. Bueno, pues puede que haya un trasfondo climático, pero corresponde a una expansión de unas lenguas que vienen de esa zona del mundo y que acaban penetrando hasta unos puntos bastante dentro de Europa central. También tienen que ver con lenguas de las que se hablan por ahí arriba. Este segundo eje explica el 20,6% de la variación total. ¿Cuánto explicaba la anterior? Una cuarta parte. Pues bueno, ahora con estos dos ejes, solo con dos ejes, estamos explicando ya el 50% de la variación genética de los seres. Como veis, por un lado, confiamos en que la base relativa a la deriva genética se cumple. Por otro lado, hemos observado que otra de las premisas que teníamos, que es que las migraciones, por muy antiguas que sean, todavía las podemos encontrar y podemos ver que están ahí en el fondo, también se va cumpliendo. Así que más o menos nos vamos celebrando los principios teóricos en los que nos habíamos empezado a basar cuando hemos empezado la clase. Puede que sea una diferenciación climática o puede que tenga que ver con esa difusión de lenguas de ese grupo urálico que está por ahí arriba y que, como he dicho, acabamos penetrando hasta el centro de Europa. Los primeros trabajos se quedaban aquí. También es verdad que los primeros trabajos no estudiaban casi una centena de genes, sino estudiaban una treintena o un poco más o menos. El porcentaje de variación explicada por unos y otros factores ha ido cambiando según se han afinado estos trabajos. Lo que no ha ido cambiando ha sido el panorama general que se encontraba. Con el desarrollo de las técnicas de cálculo, con el desarrollo de los ordenadores, porque en tiempos estas cosas las hacía un ejército de contables con una calculadora, que no se podía equivocar. Afortunadamente vivimos en la época de los ordenadores. Yo a mis estudiantes más cercanos del proyecto de fin de carrera y eso, les cuento que cuando empecé a trabajar en esta facultad no teníamos todos ordenadores en el despacho. Hubo un tiempo que no había móviles, pues lo aseguro que hubo un tiempo en que no había Facebook ni nada de esto. Pero es que ni siquiera teníamos ordenador todos en el despacho.
Entonces, cuando había que hacer un cálculo de esas características, que no iba a ciencias o centro de cálculo, entraba un sótano, se ponía delante de una pantalla de estar de fósforo verde, y así estamos todos de pie, pues claro, de las pantallas esas de fósforo verde, mandaba unos comandos, y daba intros, y volvía al día siguiente a recoger uno de esos así de papel listado que estaba en un buzón, por lo seguro. O sea, no es eso de darle intro y a ver qué da, no, 24 horas había que esperar. Entonces uno llegaba, cogía el tocho aquel de papel inmenso así, lo abría y se daba cuenta que se había equivocado la primera línea del comando. Había puesto una instrucción que estaba equivocada. Y todo lo que había en todo ese papel era para la papelera y había que volver a lanzar el proceso y volver a ir otra vez al día siguiente a ver si lo que había salido en aquel buzón mágico era una cosa, abría la puerta así, como diciendo, a ver quién me han dejado yo aquí. Bueno, una cosa innoble, afortunadamente, ya nada más que como chascarrillo y como historia de abuelo cebolleta que os cuento yo, pues porque me apetece divertirme un rato contándoos estas historias. Bueno, pues según va cambiando, que era lo que venía esto, según van cambiando los procedimientos y va cambiando la capacidad de cálculo, esto se va ampliando. Se van incluyendo más y se va explotando más información. Y así podemos ver que experimentos posteriores o tratamientos posteriores del mismo tipo de información llegan a establecer más número de componentes. Este sería el tercer componente que tiene que ver con esos pastores kurgán, o al menos eso es lo que han interpretado, porque si vemos que las frecuencias más blancas están aquí y las más oscuras aparecen en esos dos extremos, puede que la tendencia tenga esta forma. Y esa forma correspondería a algo que se genera ahí en medio en Asia y que tiene capacidad de movimiento muy general, muy grande, que pueden ser esos pastores kurgán que nos quitaron al caballo y que adquirieron una capacidad de movimiento y una capacidad de transporte muy grande. El tercer componente principal de los trenes europeos muestra una notable relación con el mapa de datos arqueológicos, que según Gimbutas indica la difusión de pastores nómadas de lengua indoeuropea a partir de las estepas euroasiáticas hace entre 6.000 y 4.500 años. Probablemente se trataba de los descendientes de los primeros agricultores que habían emigrado a la región de las estepas al norte de la zona de origen de la agricultura. El pastoreo, en concreto la domesticación del caballo frecuente de las estepas, fue una adaptación local. El tercer componente revela una fuerte relación con un hecho arqueológico distinto de la difusión originaria de la agricultura, una expansión secundaria de poblaciones vinculada al desarrollo del pastoreo en la región sur de Rusia. Así que parece que ponemos en el primer componente, explicando una cuarta parte de la variabilidad a los agricultores europeos, y solamente el tercer componente, explicando mucho menos de la variabilidad total, no llega al 10% a los pastores urbanos. Así que ahí yo creo que ya tendríamos algunas evidencias para decidir entre cuál de las dos hipótesis de expansión del tronco lingüístico del mundo europeo es la buena. Pero ya sabéis que yo no soy un lingüista y yo utilizo las lenguas porque sé que correlacionan muy bien con los genes y son una disculpa para poder hablar de unas cosas. Compatible con esas evidencias lingüísticas que sitúan la posibilidad de que el indoeuropeo saliera de ahí, pero viendo el porcentaje de variación, seguramente el indoeuropeo habrá surgido de aquí y a la vez que va difundiendo en este sentido se haya visto empujado por ese perú de los pastores kurgán, porque todo esto no son movimientos que se realizan hoy y mañana se para y empieza el siguiente movimiento, ¿no? Estas son cosas que se van acumulando unas encima de otras y usamos la fortuna que tenemos de que todas estas evidencias no hayan quedado tapadas por la acumulación de unos sedimentos encima de ellos. Que estoy diciendo que entonces la es verdad es que hay una mezcla entre la teoría urbana y la de la teoría. El origen es este y la difusión del indoeuropeo iría en ese sentido. Que durante esa difusión del indoeuropeo no aproveche también el impulso de los pastores kurgán es actitud. Optaría por la primera hipótesis porque es la que absorbe más cantidad de variabilidad. Pero no descarto que en lo que haya sea algún tipo de interacción entre las dos. Y el cambio de sur del norte al sur, ¿no? Ese cambio es completamente perpendicular al fenómeno lingüístico que va en ese sentido. Las cosas perpendiculares no tienen tendencia a empujarse unas con otras, al contrario, no tienen a contrarrestar. Las cosas para que empujen en la misma dirección deberían ser paralelas. Las que son perpendiculares justamente no se tienen tal vez el resto de la vida. Sin embargo, la tercera componente está más cerca de ese eje, más paralela a ese eje que otros perfectamente perpendiculares.
creo que ahí hay una parte de la distinción del procedimiento matemático. Cuando tú sacas toda la variabilidad de un eje que va en un sentido, lo lógico es que del resto de variabilidad, la mayor parte de la materia sea completamente perfecta. De nada más que estos tipos de tratamiento, de análisis de campos de motor y estas cosas, que son cuestiones bastante complejas, muchas veces se manipulan de alguna manera intentando girar los ejes para mejorar ese porcentaje de variabilidad, porque siempre se puede mejorar algunas décimas o alguna tasa intentando girar esa variabilidad. Yo hablo de girar, pero no se trata de un mapa, de algo en dos dimensiones, sino de un espacio multidimensional en 100 dimensiones, que desde luego yo no soy matemático, ni mucho menos, sería muy difícil que lo pudiera explicar. Es una idea intuitiva a la que yo intento hacer referencia. Ya digo que podría ser compatible con las evidencias que hablábamos de la ley. Estudios más avanzados y más tardíos, con mayor potencia de análisis y con mayor número de genes implicados, nos desvela la posibilidad de que exista un cuarto componente. Un cuarto componente que tendría esas líneas de valores equivalentes, el máximo. Ahí y los mínimos por ahí y por aquí. ¿Alguien le sugiere algo? Evidentemente, eso es la expansión griega. Eso es la expansión griega. Hay un momento de la historia, posterior a todos los fenómenos que hemos visto hasta ahora, de esos elementos que van creando por encima, que van tapando el sustrato que nos interesa, en el fondo, es el origen de las poblaciones, que vemos en ese cuarto componente que ya absorbe una cantidad mucho más pequeña de variabilidad. Cuarto componente seguramente relacionado con la expansión de los griegos.